Amigas y amigos, continuamos en esta entrevista con tres valientes mujeres que están dando la cara en nombre de una gran cantidad, de una larga lista de presos políticos en Venezuela. Valientemente incluso han acudido de manera reiterada a tribunales venezolanos para tratar de ver a sus familiares. Son presos políticos, muchos de ellos llevan más de una década tras las rejas y además de ello se ha denunciado en diversas oportunidades esquemas de tortura contra ellos, no solamente durante el juicio, sino dentro de lo que ha sido su reclusión una vez condenados a la cárcel. De inmediato retomamos la conversación vía Zoom que sostenemos y conversamos con Jacqueline Sandoval, esposa de Rolando Guevara. Jacqueline, dentro de la cárcel, tras la condena, ¿ha habido tortura contra los que tú representas? En este caso será tu esposo, pero también las personas que lo acompañaron en medio de ese juicio. Mira, no, torturas, una vez que ya se realizó la detención como tal, no se ha realizado. Sí hemos tenido, pues, por supuesto, violaciones al debido proceso, hemos tenido testigos falsos, hemos tenido un fraude procesal y a través de ello se llegó a la sentencia. Desde lo que es el 2011 como tal, por medio, es decir, se ha podido acceder a lo que son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, los llamados beneficios procesales, donde hasta los momentos no se han podido obtener, incluso en este momento, desde el año pasado, desde mayo del año pasado, está en la sala 3 de la Corte de Apelaciones esperando por una decisión. Nosotros sencillamente, pareciera que tenemos una cadena perpetua y no 27 años y 9 meses, porque sencillamente no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la ley, no se respeta todas las situaciones o todas las aspiraciones que uno pueda tener dentro del proceso. Es decir, tortura no es nada más golpear a alguien, dañar a alguien íntegramente, sencillamente hay una tortura en cuanto a que no se te lleve al médico cuando es necesario. Incluso los tres sufrieron en esta temporada de lo que es el COVID-19, aun cuando no los hemos podido ver desde marzo de este año, no se ha tenido visita porque se supone nosotros podíamos contagiarlos porque éramos personal externo a lo que es el SEBIN, y sencillamente más bien funcionarios del SEBIN llevaron la enfermedad allí, donde incluso hubo hasta un muerto dentro de lo que eran los presos como tal, y los tres padecieron de enfermedad. Si incluso, lamentablemente, no hubiese existido ese muerto, no hubiesen recibido la debida atención médica. Esas son las torturas a las que nos encontramos nosotros como familiares y ellos como presos. Las expectativas con el caso, sí, pues que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso para ver y que sea condenado el gobierno venezolano, las autoridades venezolanas que actuaron en contra de ellos en lo que fue la detención, en lo que fue pues todo este proceso de fraude procesal y de torturas y de la desaparición forzada, y por supuesto aquí en Venezuela el que se le dé las medidas alternativas. Si bien es cierto que son inocentes, que sabemos que son inocentes, no solamente porque el proceso así lo señaló, porque se requirió de la compra de dos testigos falsos para ser condenados, y además de que, bueno, la convicción personal, no solamente yo como abogada, sino como esposa de Rolando Guevara, que precisamente esa noche él estaba aquí cuando ocurrieron los hechos, y entonces hacer un señalamiento de que estaba en otro sitio poniendo una bomba, pues está como que de más, ¿no? Es decir, son 16 años donde se han perdido lo que es la vida de sus hijos, donde se ha perdido de la pertenencia en una casa por estar puestas rejas. Son 16 años, sí, donde ha podido servir al país porque él es comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sí, y no seguir con esa carrera precisamente que tanto ellos amaban como investigadores. Sí. Todas esas situaciones, no, es decir, ninguna corte, ningún juicio, ninguna admisión en ningún organismo internacional pues les va a devolver a ellos esa vida que se han perdido otras veces. Jacqueline, muchísimas gracias, y si llegas a tener contacto con el comisario Guevara, envíale saludos personales de este servidor. Laura, aprovecho la oportunidad también para preguntarte sobre el oficial, en este caso Luis Enrique Molina. Una carrera policial en estos momentos que se detuvo por un tiempo
Compartí con muchos de ellos, con muchos de los agentes de la Policía Metropolitana en diversas acciones tras la persecución de delincuentes allí mismo en Caracas, y muchos de ellos, amigos, están tras las rejas. Marco es uno de ellos y Luis Enrique también otro. Cuéntanos, ¿qué esperas de este desarrollo judicial en medio del mismo sistema macabro de justicia en Venezuela? Mira, yo sí pienso que desde el momento en que los detienen, desde el momento en que se presentan voluntariamente, sabiendo que son inocentes, ya eso es una tortura. Mi esposo y sus compañeros tienen 17 años y 8 meses de tortura, porque son presos siendo inocentes. Torturas verbales, torturas de todo el proceso vivido durante estos larguísimos 17 años. ¿Qué te digo? Son extremadas las violaciones a los derechos humanos por las que pasan no solamente ellos, sino nosotros como sus familiares y sus hijos. Expectativa inmediata para mí, como ser humano, como esposa, la libertad antes de Navidad de mi esposo, los 4 funcionarios de la Policía Metropolitana que todavía están presos, y de todos los presos políticos. Sí. Aunque digan y repitan un disco rayado de que somos violadores de derechos humanos, no somos violadores de derechos humanos. Saben perfectamente que son inocentes y necesitan, merecen la libertad inmediata. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu esposo? Desde que empezó la pandemia no hemos podido visitarlos, ni yo ni sus hijas, no ha tenido contacto con nosotras para nada. Se ha perdido, como dijo Jacqueline, toda una vida. Mis hijas han perdido a su padre durante 17 años y lo necesitamos en casa, señores. Ya es tiempo de libertad, es tiempo de reconciliación nacional. Son larguísimos 17 años, repito, todo el mundo sabe que son inocentes, el gobierno sabe que son inocentes y no les da la gana de darles la libertad. Son 17 años de tortura psicológica para él y para las niñas, para sus familias, para todos los familiares de los presos políticos. Gloria, nos queda de este bloque 2 minutos. ¿Cómo ha sido en esta oportunidad, en lo que concierne a tu hijo, del primer teniente Luis Gerardo Lugo, las condiciones en las que se encuentra y qué esperas? La misma pregunta que el resto de tus compañeras. Las condiciones son de mucha tortura psicológica porque Luis ya cumplió su pena en totalidad. Ayer cumplió un año de haber cumplido una pena. Él debió haber salido hace un año, al igual que su compañero Peter Alexander Moreno Guevara. Tienen un año secuestrado, violándole todos sus derechos. La conexión está 4, algo 9, débil. 5, sí. Reza que nadie puede mantener preso a alguien sin ningún motivo. Y mi hijo pagó una condena injusta, pero la pagó. Ya no le debe nada a nadie, a la sociedad ni a nadie. Quiere ese año. ¿Qué espero? La libertad de mi hijo, pero de inmediato, porque ya cumplió hasta el último minuto que el régimen le dio. Hoy tiene un año, él y su compañero Pedro Alexander Moreno Guevara. Sí. Gloria, Jacqueline y Laura, les pido por favor que guardemos tan solo unos segundos, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Y hemos extendido un poco más esta entrevista porque creo que ha pasado mucho tiempo, así que hayan podido ustedes participarle a todo el país y a las personas que se encuentran venezolanos fuera de nuestra querida patria, que sus familiares, así como cientos de presos políticos, siguen arrestados de manera injusta en nuestro país. Estamos conectados vía Zoom con familiares de presos políticos de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa acá en Dígalo Aquí. No se aparten, ya regresamos.